Natura, y es gestora de proyectos varios. Ahora van a entender por qué le decimos esto. Para que los jóvenes tengan una salida con capacitación y de herramientas y demás. Bueno, nos va a contar ella cómo nace toda esta idea y demás. Le agradecemos desde ya el tiempo. Estamos conectados por Meet. Así que un placer conocerla también a Dolores Smith, gestora de estos proyectos, vecina, le digo yo, de Villa La Angostura. Hola, Dolores. Buen mediodía. Gracias por atendernos. Mauro Coqui te saluda desde RTN. ¿Cómo estás? Hola, Mauro. Gracias por tenerme acá y darme un espacio para comunicar un poco lo que estamos haciendo. Bueno, gracias por atendernos nuevamente y contanos cómo nace toda esta idea. A ver. Empiezo por el principio, allá atrás. Yo me vine a vivir a La Angostura en el año 95, tenía 18 años. Y bueno, y vi crecer el pueblo este desde 1.500 habitantes hasta ahora que somos un montón. Tuve mis chicos acá, mis chicos hicieron todo el colegio y hace un par de años, hace dos años atrás, mi hijo mayor se recibió en el CEPEM 17, secundario público de acá de la localidad. Y bueno, ni hablar del tema de la crisis, que muchos de sus amigos no se pueden ir a estudiar afuera. La realidad es que todo el tema educativo está pensado siempre para estar, o sea, las ofertas educativas están todas en las grandes ciudades, entonces están muy centralizadas y los que no se pueden ir de los pueblos pequeños, que son un montón, uh-huh. Hay miles en Neuquén y en todo sí. El país, y muchos chicos no se pueden ir porque por temas costos y por temas familiares o por diferentes situaciones. Muchos quedaron acá en La Angostura. Cada vez hay más, pero hay poco, sigue siendo poco la oferta que hay una vez que terminas el colegio. Es como que la educación está contemplada hasta el secundario, y si haces un terciario, un secundario o un universitario, es como que, bueno, tenés que agradecer a la vida. Entonces, es un poco poner el ojo en los chicos y en la juventud que pueda seguir formándose. Y con también el concepto un poco nuevo del conocimiento esto es medio, no sé si polémico, pero sin tanto aval de ninguna secretaría ni nada, sino dar herramientas de cómo hacer, directamente transmitir el conocimiento de cómo hacer un riego, cómo hacer tecnología, cómo hacer una página web, estamos empezando un curso para soldar, o sea, cómo hacer, sin diplomas, sin certificaciones, sin mucho nada, sino conseguir un espacio donde se pueda dar un curso, un profesor que se cope y que nos ayude a dar el curso, y hacemos cupos de acuerdo a cada curso. Lo que pone en la parte, el que estamos haciendo ahora de soldar, son pocos porque es una situación que se manejan herramientas que son peligrosas, pero el de tecnología, había un cupo de 20 chicos, empezaron 17 y terminaron 4, que es por esto que me llamaron, que fue el otro día. Exactamente. Bueno, ¿cómo de una idea se fue gestando todo esto, ¿no? De ver una realidad también como te pasó en tu casa con los chicos, tiene que ver con el tema del arraigo, ¿no? También de lo que lamentablemente falta mucho, no solamente en Neuquén, sino a nivel nacional también ocurre mucho todo esto. Pero se abren estos talleres, son herramientas, como decimos también, con salidas. Ahí nombrabas el de soldadura, también ahora estuvimos conociendo un poquito más estos días que estuvieron mucho con el tema programación, con todo lo que tiene que ver con diseño, qué es lo que se viene, o lo que está ya puesto y lo que va a generar mayor cantidad de puestos laborales a futuro, por lo menos, ¿no? ¿Y cómo se fue organizando esto? ¿Cómo contactaste a los profesionales? ¿Cómo se buscó este lugar que decís vos para la práctica? Mira, eso se fue armando un poco, o sea, estamos viendo, es un prueba y error. El primer año lo pensé más como hacer cursos cortos de 4 meses, de 6 meses. Hicimos 3 cursos, uno de Community Manager, otro de diseño de imagen, diseño de personaje, y otro de programación. Y fueron todos cursos cortos. Y el año pasado, y tuvimos un montón de concurrentes, es más fácil para la juventud, que está menos acostumbrado a sufrir, me parece. Somos una generación, las generaciones nuevas necesitan resultados más rápidos, me parece. Y resultó, o sea, con menos, deserción. Los cursos más chicos resultan con menos deserción. Y este año nos pareció, estuvimos pensando un poco de hacerlo como universidad, como decir, bueno, hagamos de lunes a viernes y que el año sea intensivo, pero que al fin de año terminen con todos los conocimientos necesarios para programar un videojuego.
que fue lo que sucedió. Pero por otro lado tuvimos muchísima deserción. De 17 chicos quedaron 4. Así que es medio un prueba y error. O sea, yo estoy recién aprendiendo. Yo me metí acá de valiente nomás. Acá me dicen todos, pero ¿Dolores qué es? ¿Es docente? ¿Es profesora? No, aclaralo por las dudas. Yo soy martillero público, tengo inmobiliaria en la localidad hace un montón de años y me estoy recibiendo también con estos formatos virtuales a distancia de abogada. Ya bien. Terminé todas las carreras y estoy dando la tesis ahora en febrero. Nada, lo que soy, lo que tengo es una necesidad interna mía de poder colaborar un poco con la comunidad y me doy cuenta que no es difícil, que todos podemos colaborar con algo y bueno, yo encontré esta herramienta que es elegir yo sola o no sé, de acuerdo al recurso humano del profesor que consiga. Contrato al profesor, contrato el espacio y se arma el curso así de simple. O sea, contrato un seguro para los chicos y así se le empieza el curso. Todo tuyo, digo, todo desde la creación a todo lo que te vas sumando. Sí, es un riesgo enorme, pero bueno, lo asumiste porque encontraste, digamos, esa necesidad y darle una respuesta y querer involucrarte, que esa es la palabra, involucrarse para formar a chicos. Ahora, quiero que me expliques por qué el tema de la deserción. Tuviste como un análisis, hiciste por ahí una visión del porqué de 17 a 4. ¿Qué observaste? A ver. Sí, primero te quiero, nada, no quiero hacerme como que esto es todo mío, porque hay un montón de gente que participa en esto. Yo tuve la idea y de repente soy la que acompaña con la energía inicial y después en la parte económica. Pero sin los profesores y sin la gente de la Asociación de Mujeres que me alquila el espacio, esto sería imposible, porque realmente somos un grupo que estamos impulsando esto, así que bueno, no quería dejar de decir eso. ¿Y qué me preguntaste lo otro? Perdón, que estoy mal. No, el tema de la deserción, que lo marcaste dos veces, ¿qué análisis sacaste vos del por qué? A ver. Mira, el curso de riego, que es más mecánico, que es más de, que necesita menos estructura como de ingeniería de cabeza, tuvimos 0 deserción, empezaron 20 y terminaron 20. Ah, bien. El tema de la programación, lo que sucede es que te requiere una capacidad mental, yo no la tengo, no lo podría hacer jamás, y es como una cabeza que necesitas diferente, o sea, es muy intenso, son horas de computadora, estar sentado con la cabeza enfocada, nada, y también la realidad de los chicos, viste que muchos son jóvenes, uno de los 4, son 4 chicos, el más joven tiene 15 y el más grande tiene 30 y pico. Y en ese espectro después les pasa la vida, la adolescencia, o sea, pasan un montón de cosas en el medio. Que yo no tengo realmente no sé analizar por qué hay tanta deserción, pero bueno, está bueno que empiecen, o sea, lo que sí valoro es que se han anotado 17, con lo cual hay 17 chicos que les hubiese gustado terminar el curso, y eso también es un indicador que está bueno, porque a veces pensamos, viste, que qué sé yo, que los chicos, la juventud no quiere trabajar, que viste, o sea, tenemos a veces conceptos desde la adultez mía, por lo menos, que son errados, porque yo vi estos 4 chicos el otro día, y fue emocionante, o sea, dio un discurso que realmente me emocionó. Porque cada uno, o sea, son 4 chicos que ya les cambió la vida. Son 4 chicos que ya tienen una identidad, que ya tienen una profesión, que ya pueden caminar por ahí. Y que aprenden algo nuevo. Y hoy en día, con cómo está el planeta, porque no es solo Argentina, el planeta está muy raro. Y lo único que vos tenés como herramientas para sobrevivir son tus conocimientos. Y estos chicos ya pueden sobrevivir con lo que saben, en donde sea. Se van a vivir a Groenlandia, trabajan en Groenlandia. Claro. Es una herramienta para ellos que no te la quita nadie, porque no te la saca nadie. Vos te compras una casa, te fundís en 2 años, te rematan la casa. Pero la educación y el conocimiento son herramientas que ellos, nada, las tienen para siempre. No, y aparte, encima, pensá, Dolores, que te vuelvo a remarcar esto. Estamos en estos tiempos que corren. Mirá, hemos hecho nota este año con una cantidad de escuelas públicas, técnicas, que hablan de robótica, con escuelas privadas de Neuquén, que están también con los diseños web. El mundo gira para otro lado. Hay mercado, hay una necesidad. Y estás dándole voz esa herramienta. Por eso te emocionaste recién, te noté en tus ojos, por esos 4 chicos. Y quiero que nos cuentes ahora de este prototipo de videojuego, cómo se llama, por qué le pusieron ese nombre y bueno, ¿qué te pudieron contar ellos del armado? A ver. Mira, el prototipo se llama Wing Fighters.
Yo no sé cómo hacer, yo le pasé el otro día el link a los chicos en su radio, no sé cómo promocionarlo. Sí, estamos viéndolo en la tele en estos momentos. Ok, es un prototipo, ¿qué significa? Que no es un juego terminado. Es un juego, es una presentación, es como un boceto de lo que va a ser el juego terminado. Todo este año que viene van a trabajar los 4 chicos en talleres, no en formato tipo educativo, sino en un taller semanal de 1 o 2 veces por semana, lo tenemos que ver. Y lo van a terminar y lo van a presentar, el videojuego terminado el 24, o sea, a diciembre de 2024. Para eso van a trabajar todo el año. El juego es un juego de pelea, son 2 personajes, un búho y un pato que pelean. No tiene más que eso, pero está hecho íntegramente por los chicos. El diseño de personajes, la programación, la música está hecha por la Camerata de Villa Langostura. O sea, es un producto en íntegro hecho por chicos y miembros de la comunidad de Langostura. La idea de este año es que desarrollen más personajes y que nada, se interactúe, además de pelear, con alguna otra acción. Si entran en la página, pueden jugar el juego, probarlo, que bueno, obviamente tiene un montón para trabajarse aún. Pero bueno, es el comienzo, claro. Es un prototipo, che, es un prototipo. Está claro. Buenísimo, me hace acordar a los videojuegos de nosotros, de jóvenes. ¿Cómo lo buscamos? Si queremos en aplicaciones, una página. Para que acá me voy a machetear. Porque... Dale. hay una página que se llama, déjame, porque todo esto yo no soy, viste, soy pésima, te diría. Hay una página que se llama ay, perdón por esta desprolijidad, no, pero bueno. Todo bien, estamos en vivo, no pasa nada. Está buscando la información. Tendrá paciencia. Bueno, mientras le cuento a la gente, estamos viendo imágenes de los cursos, de cómo es el prototipo en televisión, cómo lo fueron armando los chicos de Langostura. Bueno, es increíble la parte gráfica. Y es un prototipo, van a seguir probando, van a seguir agregando cosas, así que está buenísimo. Sí, bueno, para no lo encuentro, explorarlo. Pero es una página donde vos, es una plataforma donde vos subís, ahora te la paso en cuanto, si alguien me la chifla de mis amigos. Alguien que te lo paso. Ayuda a memoria. Bueno, no. Después si no la pasamos, no te preocupes antes de finalizar, pero... Es una plataforma donde se sube el juego y la gente puede entrar y jugarlo, con lo cual también bienvenimos feedback o que la gente nos opine y todas las vistas nos sirven y también se puede, si quieren, donar $1, $0.50, como para que los chicos puedan ir trabajando sobre eso, porque una vez que haya que subir el videojuego, todo eso tiene costos, así que bueno, claro. Bienvenido el que quiera colaborar, y si no, igualmente nos encantaría que lo entren y que lo miren. Obvio. Y que nos hagan feedback. Obvio, que le hagan el aguante. Ahora, Dolores, la parte económica, todo apoyo tuyo y gente que te rodea, ¿o los chicos deben pagar alguna especie de matrícula? ¿Cómo es? No, es gratuito para los asistentes. Todos los cursos que yo doy tienen ese espíritu. Es gratuito para quien quiera ir. Y la intención es esta que te repito, es dar conocimiento. Y el que quiera, bienvenido. Y me encantaría que se llenen los cursos y que tengamos que hacer 2 o 3 y repetir el curso. No está sucediendo. Me cuesta mucho dar publicidad a los cursos, porque nada, solamente conozco los diarios de acá y es el único lugar donde los publicamos. He ido a los colegios y todo, pero bueno, es más complicado, ¿viste? Sí. Así que bueno, me encantaría, nada, esto es un proyecto a largo plazo. Y nada, me encantaría poder en algún momento decir tengo 100 chicos por año que... Pero bueno, por el momento lo vas a lograr. Y lo vas a lograr. Sí. Ahora, Dolores, ¿qué se viene? ¿Qué deseos tenés para el 2024 con este proyecto? A ver. No, estamos donando una computadora especial para programación, para que los chicos puedan trabajar en lo que es el videojuego, porque estamos limitados muchas veces con la tecnología que tenemos. Viste, los chicos tienen computadoras o muy básicas que no sirven para programar. Entonces estamos donando una computadora que va a quedar en la Asociación de Mujeres para que los chicos vayan a cualquier hora si quieren y le dediquen tiempo. Y estamos con cursos. En enero empezamos uno para soldar y en verdad todo eso me gustaría hacer un montón más, pero me limita mucho el profesor, que no encuentro como profesores. La gente que le va bien, muy bien en electricidad, ponele, sí. No todos tienen ganas de dar clases, entonces mucho tiene que ver con eso.
Y este año también estamos largando en Langostura, estamos recién en la parte de armado de un club de debate para adultos, que esto no tiene que ver con una salida laboral, pero sí tiene que ver con una parte de ser de la educación civil, de ser ciudadano y poder aprender a exponer nuestras ideas, a pensar y sobre todo a escuchar al otro, que estamos perdiendo mucho la capacidad de escucha y la tolerancia. Y lo que tienen los debates, que ustedes los habrán visto en lo que es los debates presidenciales, no son tan agresivos como los presidenciales, pero son formatos donde vos podés agarrar un tema, defenderlo o estar claro. En contra y tenés tu tiempo para hablar, tu tiempo para analizar, el otro tiene tiempo para responder. ¿Tipo foro? Sí, es tipo un debate. Entonces sí. Está bueno porque vos no te... A ver, también está bueno poder pensar en las ideas y decir, a ver, ponele, no sé, te tiro un tema cualquiera, la educación, no sé, privada, ¿sí o no? Entonces se puede defender. Y a vos te toca de repente defender algo que no te corresponde, o sea, que no pensás, que no te vibra. Claro. Pero está bueno porque haces el trabajo de pensar del otro lado. Y creo que esto es esencial para nosotros como sociedad, de poder decir, bueno, yo creo, no sé, que la educación tiene que ser toda pública. Ok, pero también me puedo poner del otro lado para ver del otro lado qué es lo que... Porque no todo es 100% bueno o 100% malo. Y este trabajo me parece que es importante para que podamos como sociedad tener un diálogo mejor. En verdad que veo que está completamente destruido los caminos de diálogo o la tolerancia hacia el que piensa diferente. Y bueno, Langostura es un lugar chico que si logramos hacer un cambio en 10, en 20 personas, se nota. Parece que no, porque parece que es chico, pero es un montón. Porque ponele... Curso de tecnología, 4 chicos por año, son 4 familias por año el día de mañana que tienen un ingreso, que tienen... Exacto. O sea, si lo ves proyectado, es un montón. Entonces... Es un montón. Y está buenísimo lo que vas armando. Está buenísima cómo se fue gestando. Como decís vos, prueba-error, analizando, buscando. Ahora quiero que nos cuentes, Dolores, para ir terminando, cómo te pueden buscar, si son chicos de Langostura, si hay alguna página oficial donde puedan más adelante conocer los cursos y demás. No, está buenísimo que me lo preguntes, porque yo encontré este lugar para dar los cursos, que se llama el Museo Arlette Neyens, que es un edificio en Langostura, donde ellos son 2 chicos, es Matías Vivot y Kaylee, el apellido es alemán y nunca me sale, Albrecht o algo así, perdón Kaylee, ellos llevan adelante el lugar y hacen clases de pintura. El edificio ese está en comodato a la Asociación de Mujeres, que es quien administra el edificio y para quienes Matías y Kaylee trabajan. Y ellos hacen un montón de clases de pintura, clases de violín, clases de todo tipo de instrumento, porque él es director de orquesta, ella es música, o sea, toca el arpa, es un amor. Hacen clases de pintura, de cerámica, y en ese edificio es donde funciona, y cualquier duda o pregunta que tengan se pueden acercar ahí, que queda enfrente al Consejo Deliberante, y ahí nos van a encontrar y pueden preguntar acerca de los cursos, que además de lo de programación y tecnología hay un montón de cosas de arte y bueno, nada. Y ahí está. Bien. Bueno, Dolores, gracias por tu tiempo nuevamente. Gracias por esta iniciativa, gracias por moverte, por escuchar, porque de algo salió todo esto, para seguir empujando. Ojalá que muchas más personas se sumen, que sigan metiéndose, ofreciéndose como profesores en oficios, que esto sea una salida. Como dijiste vos, mover a uno es muy importante, ya moviste a 4, así que eso ya es buenísimo, así que te queríamos felicitar y de verdad gracias nuevamente por tu disponibilidad con RTN. Bueno, Mauro, cualquier cosa que quieran, volvemos a conversar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto realmente, en serio. Hasta luego. Bueno, ella es Pilar, Dolores Smith, es una vecina de esta localidad de Langostura, gestora de varios proyectos con salida laboral. Ahí nos estaba contando también sobre el prototipo de videojuego, toda la información que allí nos suministraba recién Dolores desde esa hermosa localidad.